¿Qué tal? ¿Cómo están? Disfruten de la tarde de hoy porque tras unas jornadas primaverales con 15 o 16 grados va a cambiar el tiempo. De hecho, un frente que nos envía la borrasca Karim ya está llegando desde el extremo occidental, desde Galicia, donde ya está lloviendo y se van a ir extendiendo esas lluvias en las próximas horas. Hoy todavía en la mitad oriental de nuestra comunidad vamos a poder disfrutar de una tarde de sol y temperaturas de más de 15 grados. Eso sí, mañana, como decíamos, cambia el tiempo, va a volver el frío, el tiempo invernal. Y va a llegar también la nieve, la vamos a tener en zonas de montaña, ya persiste esa nieve en muchos puntos de montaña, como vamos a ver en las imágenes que nos manda Agustín Sandoval desde Duruelo de la Sierra. De momento, con esos cielos despejados y con bastante sol, también con algo de calima, pero con esa nieve que va a volver a darse a partir de mañana en zonas de montaña del norte. La borrasca Karim va a hacer que cambie el tiempo, ya está llegando algo de calima, así que no limpien el coche porque esas lluvias que va a traer mañana Karim pueden venir acompañadas de barro en las próximas horas. Vemos precisamente cómo el anticiclón sigue dominando la situación en el este de Europa, también en gran parte de España. Siempre lo decimos, las borrascas, en este caso Karim, que se encuentra en el Atlántico, nos dejan sentido de giro contrario a las agujas del reloj, por lo tanto vamos a tener viento del sur y eso hace que vaya llegando esa calima que veíamos anteriormente. Además, hoy todavía, durante la noche, las precipitaciones se han quedado en la parte más occidental de Galicia. Le vamos a dar al play y vemos cómo ese frente, aunque le cuesta un poquito avanzar, ya hoy por la tarde va a ir llegando por el oeste de Castilla y León, dejando algunas manchas azules. Siempre lo decimos, son precipitación. Parece que el frente se decide a avanzar durante la madrugada de hoy. Nos va cruzando y ya, sobre todo mañana domingo, vemos cómo esas manchas cruzan toda nuestra comunidad, por momentos se vuelven rosas, ahí es donde van a ser más intensas, pero eso sí, a medida que el frente avance, se irán abriendo algunos claros mañana ya en León, Zamora y también en Salamanca. Vamos con la temperatura en altura y vemos ese reflejo de esa borrasca en el Atlántico, con ese aire muy frío, con esos tonos azules, incluso morados, a 5.500 metros del suelo, pero de momento, hoy seguimos con esas temperaturas amarillentas o verdosas que nos siguen mostrando temperaturas altas para la época del año, pero lo dicho, a partir de mañana esa lengua de aire frío se adentra en nuestro país y va a dejarnos temperaturas mucho más bajas. Bajan los termómetros mañana 5 o 6 grados con respecto a las de hoy. Hoy sábado vamos a tener, también estamos teniendo muchísimo viento. Vemos cómo en las horas centrales del día esas rachas soplan en prácticamente toda nuestra comunidad y sobre todo se vuelven rojas en zonas de montaña, todo el sistema central, también en el sistema ibérico y la cordillera cantábrica, con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. De hecho, son naranjas en zonas de montaña de León y de Palencia, donde pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora. Vamos a ver también cómo va a llover en las próximas horas. Por la mañana ya ha llovido, vemos cómo esas manchas azules nos van mostrando la acumulación de lluvia, pero sobre todo se ha quedado durante la mañana en Sanabria, la Sierra de la Culebra y también en la parte más occidental de León. Hoy todavía esas lluvias, en lo que va transcurriendo la jornada, se van a quedar sobre todo en el extremo oeste, aunque son acumulaciones ya importantes. Vemos que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en Sanabria y los 20 en zonas de montaña de León. Vamos a ver los símbolos, que es como mejor lo entendemos esta tarde. Como decíamos, lluvias en el oeste, pero disfruten en el resto porque vamos a tener cielos bastante despejados, sobre todo más despejados cuanto más hacia el este, porque las nubes, que son la parte delantera de ese frente, van a ir haciendo este movimiento, por lo tanto irá creciendo la nubosidad, pero eso sí, las temperaturas siguen siendo agradables con esos 16 grados que invitan a disfrutar de esta tarde. Para mañana nos alejamos primero un poco, vemos como ya ese frente de la borrasca Karim va cruzando prácticamente toda España, dejando precipitaciones a su paso. Mañana todavía no llegan al Mediterráneo, donde sí que llegarían a partir del lunes. Se van abriendo algunos claros tras su paso, lo vemos en Galicia, en puntos de Extremadura y también el oeste de Castilla y León. Además, vemos también un desplome en las temperaturas, con máximas ya, por ejemplo, en zonas de Castilla y León, que se quedan por debajo de los 10 grados. Precisamente vamos allí, a nuestra comunidad, a Castilla y León, nos acercamos y ponemos primero el mapa de primeras horas del día. El frente está cruzando la comunidad, dejando precipitaciones, sobre todo mañana durante la mañana van a ser más intensas en la mitad occidental, van llegando al este, pero les cuesta un poco la parte delantera, y por la tarde todo lo contrario, el frente ya se va a encontrar en toda esta zona, en la mitad este, donde como bajan las temperaturas también baja la cota y pueden darse ya algunas nevadas. Ahora veremos el mapa de avisos, pero eso sí, por la tarde se van abriendo algunos claros en zonas de León, de Zamora y de Salamanca, salvo en puntos de montaña donde esas nubes quedan retenidas.
Como decíamos, bajan mucho las temperaturas en esta zona, hasta 10 o 12 grados como mucho por la tarde. Avisos de la Agencia Estatal de Meteorología mañana domingo por nevadas en el norte, donde se pueden acumular hasta 5 centímetros de nieve nueva. Vamos con el mapa del lunes. Vemos como el frente ya el lunes se va alejando hacia el Mediterráneo. De hecho, se va a formar ahí una dana que va a dejar tiempo inestable. Últimas lluvias en Burgos, Soria y la parte más oriental de Segovia, y tiempo mucho más tranquilo en el oeste una vez haya pasado el frente. Eso sí, tras el frente llega aire frío que hace que bajen mucho las temperaturas. Ya estamos con máximas por debajo de los 10 grados en toda la comunidad, y vemos como en algunas capitales de provincia incluso estamos por 5, por debajo de los 5 o 6 grados como mucho. El martes, una vez se ha apartado el aire frío y ese frente que nos dejaba la borrasca Karim, vemos como ya el sol va calentando la superficie y van subiendo otra vez los termómetros, recuperándose, aunque eso sí, por la mañana seguiremos con frío, con algunas heladas débiles. Parece que el miércoles vuelven a reactivarse esas precipitaciones que van a ir llegando desde el Atlántico. En general, en el resto vamos a tener todavía una jornada tranquila y siguen subiendo los termómetros porque el sol sigue calentando la superficie, 14 o 15 grados, así que de todas maneras iremos matizándoles el pronóstico de cara a las próximas jornadas, todavía quedan muchos días. Y como siempre, les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o a nuestra dirección de correo electrónico. Por favor, envíenoslas en horizontal. Y empezamos con estas imágenes. Algunas nubes iban llegando ya a Castromonte, en Valladolid. Nos manda la foto José Olmedo. Vemos como los cielos ya van nublándose un poco más en Salamanca, en este caso en Alba de Tormes. Nos manda la imagen Manuel Olavera. Cielos más despejados en el oeste, en este caso en Burgos, imagen que nos manda Silvia Sastre desde Orbaneja del Castillo, donde pueden disfrutar hoy de una tarde de cielos más despejados. Y terminamos con este bonito atardecer, también en el Burgo de Osma, en Soria, que nos manda Calimero con estos tonos rojizos. Y aquí lo dejamos, les recordamos otra vez que esta tarde vamos a tener tiempo tranquilo, sobre todo en la mitad oriental, pero va a cambiar la situación de cara a esta noche, donde la borrasca Karim nos va a dejar mañana tiempo invernal, con un descenso importante de las temperaturas y con lluvias. Les dejamos, que pasen una buena tarde. Esta noche nos vemos.